Tiempo para los espías favoritos de Fernando Rueda. Una galería de personajes indispensables para entender mejor la historia del espionaje internacional. Bueno, pues por aquí van a desfilar, o ya están desfilando, toda suerte de elementos peculiares al servicio de unos y otros, o al servicio de todos, porque estos se venden siempre al mejor postor. Hombre, el de hoy no, porque al de hoy le movían sentimientos ideológicos. El alemán que se fue a Japón para ponerse al servicio de los rusos. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el trasiego constante de unos y otros hacia embajadas, lugares, escenarios que permitiesen información privilegiada, pues os podéis figurar que era más que constante. Y vamos a hablar de un personaje que tuvo un final difícil, del que luego nos contará Fernando, pero que desde luego estaba muy convencido de lo que hacía, ¿no, Fernando? Sin duda, sin duda. Hoy dedicamos el personaje a Richard Sorge, sin ninguna duda, uno de los mejores espías de la historia. Richard Sorge nació en 1895 en Azerbaiyán, de donde era su madre, aunque su padre era alemán, la nacionalidad que le marcó. Pero, sin duda, lo que más decidiría, el elemento más importante en su vida, fue que su tío abuelo fue amigo de Carlos Marx. Hombre, el capital. Fíjate, aunque él, fíjate si él estaba orgulloso que él no hablaba de su tío abuelo, sino a todo el mundo le contaba que su abuelo era el que era amigo de Carlos Marx, porque a él le interesaba tanto presumir de eso. Fue un grandísimo estudiante, eso es lo primero que hay que ver en este retrato de espía, ¿no? Estudiante de ciencias políticas y un apasionado sin límite de la lectura, se lo comía todo. Pero su profesión fue el periodismo. Fue en realidad a lo que se dedicó y lo que le serviría además de profesión, de tapadera. Tuvo una cualidad muy importante, es que era capaz de hablar cualquier idioma. Hablaba inglés, francés, alemán, pero aprendió dos idiomas especialmente difíciles, el chino y el japonés. En 1921 se casó, curiosamente, con la esposa de uno de sus profesores. Vale. Pero es una relación que duró 5 años solamente, fue una relación muy rápida, que acabó precisamente cuando él decidió emigrar a la Unión Soviética, el país que él amaba, el país al que de verdad él quería servir, ¿no? ¿Y en qué tiempos, verdad? Claro. En tiempos de la Revolución y... Claro. Ahí se afilió al PECUS, ahí, y bueno, ahí fue perfectamente recibido, y allí vieron, bueno, todas esas cualidades que hemos mencionado, y no tardaron mucho en contratarle como espía, a las órdenes del general Bersin. Bersin era el jefe de los servicios de inteligencia militares, un personaje muy controvertido, que fue bastante crudo y duro, pero que luego también tuvo, como bien sabes, fue también depurado. Fue purgado, sí, por Stalin. Por Stalin. Sí. En los años 30 le envían a Shanghái, en su primer destino en el extranjero, y le animan a que utilice esa tapadera de periodista y que, bueno, vaya como enviado de la prensa alemana, de su país, ¿no? Y entonces, bueno, pues se va a Alemania, allí en Alemania busca, consigue que varios periódicos le envíen allí, siempre hacía la misma tapadera, y además consigue que le recomienden, bueno, personajes trascendentales dentro de Alemania. Para dar, además, credibilidad a esa tapadera que él tiene, se afilia al Partido Nacional Socialista. Atiza. Y consigue además carta de recomendación del círculo diplomático nazi para su destino en Japón. Y fíjate que hasta ahora estamos describiendo a Richard Sorge, pero al mismo tiempo estamos describiendo a un espía del que ya hemos hablado aquí mucho, que es a Kim Philby. Fíjate que eran los dos afiliados al partido nazi, para despistar, muy aficionados a la bebida, los dos, Richard Sorge también, los dos se hacen pasar por periodistas y los dos están locos por las espaldas. Poco mujeriegos, ¿no? Poco mujeriegos. Poco mujeriegos. Total, que se ha afiliado al partido nazi. Efectivamente. Y rápido, y ¿sabes lo que pasa? Que coge y de allí
se afilia, tal, se va a Shanghái y al poco tiempo le hacen volver y le dicen, no, no, tu destino definitivo en el que nosotros queremos que vaya es a Japón. Japón. Ten en cuenta que Japón era, y lo sabes perfectamente, un país muy importante para Rusia en aquel momento, porque están muy preocupados porque se avecinan los conflictos y saben que Japón va a ser un país que van a tener enfrente. ¿En qué tiempo estamos? ¿En qué año estamos? Estamos en el año 1934. 34, 35. Sí. Bueno, total, que él está allí, ya sabes que todo esto va muy lentamente, le mandan a Japón. En Japón siempre todos los espías cuando llegan tienen un periodo de adaptación. Claro, y este llegó con el carnet en la boca de nazi, ¿no? De nazi, claro. Muy bien recibido allí, con recomendaciones que le mandan de Alemania, con acreditaciones de periódicos alemanes, y lo primero que hace, obviamente, es buscarse una novia. Una novia de allí. Tuvo muchas, pero tuvo una que fue una novia bastante fija, que se llamaba Anako Miyake, sí, que tenía 15 años menos que él, muy jovencita, y que, bueno, le dio también un cierto soporte, claro, de estar en Japón. Y allí montó una red importantísima en Japón, en la que llegó a tener más de 20 agentes. La red tenía un sistema de funcionamiento muy eficaz, que nunca llegó a ser descubierto. Mandaban, actuando de dos formas, mira, mandaban fotografías microfilmadas y directamente a la embajada de Rusia en el país. Pero luego tenían un sistema para transmitir, siempre en clave, por supuesto, y era que montaban el equipo o en un coche que estaba dando vueltas continuamente, o se subían a un tren y en el tren, moviéndose por todo el país, transmitían. Con lo cual era muy difícilmente localizable. Y además, cuando localizaron sus señales, ¿sabes lo que pasó? Fueron incapaces de interpretar la clave. Con lo cual, esto les garantizó que estuvieron, Juan Antonio, nada más y nada menos que 8 años espiando. 8 años. 8 años. ¿Cuáles fueron sus grandes éxitos? Pues te voy a decir algunos. En 1937 avisaron de que Japón declararía la guerra a China. A China. También avisaron de que Alemania atacaría la URSS en 1941. Algo que, por cierto, Stalin no se creyó. Sí, sí. De hecho, la Operación Barbarroja se supone que sobre el papel que le pilló de sorpresa a Stalin. Bueno, pues le habían avisado, pero no creyó a Richard Sorge. O sea, Richard Sorge le había avisado desde Japón. Dice, oye, que van. Claro, y ellos no se lo han creído. Sí, sí. Pero fíjate que su información más importante fue en agosto de ese año, cuando informaron que Japón no atacaría a la URSS. Lo que sabes que les permitió concentrarse en el enemigo nazi que les venía encima, ¿no? Sí, 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 sí. Informaciones buenas, informaciones fantásticas que fueron dando, que hicieron un mito allí dentro, pero todo acabó mal. Todo acabó mal, y en octubre de 1941, después de 8 años espiando, fueron detenidos 18 agentes de la red que tenía Rusia en Japón. Y el 8 de octubre lo fue Sorge, que tras una semana de interrogatorio tanto duro, bueno, cantó la Traviata. Sorge fue condenado a muerte y la sentencia fue ejecutada el 7 de noviembre de 1944. O sea que permaneció, pues, buena parte de la guerra prisionero en Japón. Efectivamente. Y fue fusilado. Y fue efectivamente fusilado. Y yo te diría que esta historia acaba ahí, pero por desgracia, Juan Antonio, esa historia no acaba. Bueno, ¿y los soviéticos no pudieron hacer nada por recuperar a sus espías? Pues efectivamente, años después se supo que el gobierno nipón propuso al embajador ruso en el país que el cambio de Sorge por alguno de los espías japoneses que ellos tenían en Rusia. Que es lo más lógico, ¿no? Eso se hacía mucho, era muy frecuente. Muy frecuente, muy habitual. Bueno, pues mandaron el mensaje en 3 ocasiones. Y en 3 ocasiones, atento Juan Antonio, el mensaje fue textualmente el siguiente. El llamado Richard Sorge nos es desconocido. Es decir, Rusia negó por 3 veces conocer
a Richard Sorge, con lo cual no quisieron, Stalin no quiso salvarle la vida. Uno de los mejores espías de aquella época, tan, uh-huh, tan difícil, que anunció la invasión china, de los japoneses en China, uh-huh, que anunció la operación Barba Roja, que dijo que a los soviéticos tranquilos, que los japoneses no os van a atacar, y luego Stalin dijo, no le conocemos. No le conocemos. Años después, como es obvio, fue ya pasados los años 60, Rusia empezó a apropiarse de los éxitos de su agente y le incluyeron entre los héroes de la URSS, e incluso la novia Anako fue invitada por las autoridades rusas a asistir a esos uh-huh, actos. Pero esto tuvo que venir más de 20 años después de su fusilamiento, que después de lo que hemos contado fue prácticamente un asesinato por parte de Stalin. Pues murió por la URSS, pero esta uh-huh, URSS le negó hasta los años 60. Hasta tres veces. Hasta tres veces le negó. Y luego ya de unos tiempos de supongo de Khrushchev, ¿no? Que era uh-huh, el que rehabilitaba a todos. Rehabilitador. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Héroe de la URSS, Richard Sorge.